Es un gusto saludarlos y complacidos de que estén viendo uno de los videos de mi canal, Hechizos, Brujería y Tabacos Arnold Lumar. Asimismo, quiero aprovechar para invitarlos a todos aquellos que no se han suscrito a que lo hagan, a que se suscriban al canal para que así siempre reciban las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo. Y también se les va a facilitar para que así vayan, para que así ya tengan el canal y puedan ver todos los videos que ya se han publicado y que van a ser pues para beneficio de ustedes. Están explicados detalladamente los hechizos, cómo trabajar con el tabaco, como este que les voy a mostrar. En esta ocasión les voy a mostrar, esto que les voy a mostrar va a servir para qué, para qué fin. Va a servir para dominar a una persona, para amansarla, para doblegarla, para desesperarla y que siempre estén pendientes de nosotros. Este hechizo, esta obra que vamos a hacer con los tabacos, le va a servir a aquellas personas que tienen su pareja, que tienen su novia, su novio, también el amante o que sean esposos. ¿Para qué? Para que esa persona, por ejemplo, está trabajando, entonces nosotros queremos que nosotros seamos el pensamiento que esté ahí, aunque esté trabajando, aunque esté haciendo, bueno, cualquier cosa que esté haciendo durante pues su diario vivir. Entonces lo vamos a utilizar, lo vamos a... nos va a ser muy beneficioso para que esa persona siempre nos tenga ahí en su pensamiento, siempre esté pues sintiendo amor por nosotros. También va a servir en aquellas ocasiones en que lastimosamente nuestra pareja se está alejando o se alejó definitivamente. Esto nos va a ayudar a que esa persona vuelva, utilizando por ejemplo oraciones de atracción, de desespero, que son las que hacen que la persona pues retorne hacia nosotros. Y también va a servir, por ejemplo, cuando tenemos, vamos a suponer que tenemos un amigo o una amiga, dependiendo pues ya la situación propia de cada quien, que queremos que nos vea con ojos diferentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, no hay más que una relación de amistad y queremos que eso avance hacia un paso más allá, a una relación más íntima, que pueda volverse el novio o la novia de... pues de quien haga estos tabacos. En ese caso también nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que la relación dé un paso más hacia más profundo, más íntimo. Entonces, para eso también nos va a servir. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar con los alfileres. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo tres tabacos. Yo recomiendo que mínimo esto que les voy a aplicar lo hagamos con tres tabacos. Si hay personas que fuman más tabaco que eso, que pueden fumar 5, 7, 9 tabacos sin ningún problema o más, bueno, también lo pueden hacer. Yo lo explico y recomiendo que sean mínimo 3. Lo que vamos a hacer es a tomar un alfiler. Los tabacos vienen sellados por esta parte que fue yo aquí ya los destapé. Entonces por aquí vamos a conjurar, aplicar la oración y por aquí nos lo vamos a llevar a la boca y lo vamos a fumar. Eso después de que coloquemos los alfileres. Los alfileres tienen su conjuro. Después que coloquemos los alfileres a la cantidad de tabaco que hayamos hecho, que vayamos a hacer, perdón, por ejemplo, si van a hacer tres, que ya tengamos los tres preparados con los alfileres, vamos a aplicar la oración por acá. El conjuro del alfiler es otro. Entonces, por ejemplo, primero, entonces nosotros tomamos el alfiler y lo clavamos. Recomiendo que lo claven en una sola posición, que no penetren varias veces, o sea, que titubeen a la hora de colocar el alfiler, porque al tener muchos agujeros el tabaco va a ser muy difícil de fumarlo. Entonces vamos a hacer una entrada limpia. Entonces ustedes lo introducen y van a decir el conjuro que yo se lo voy a dejar acá en el video. Ustedes lo van a, pues, lo transcriben en una agenda, en una hoja, sí, donde quieran, para que cuando vayan a hacer los tabacos, pues ya lo tengan a la mano y reciten el conjuro, que deben hacerlo. No es solamente clavar un alfiler y ya. Hay que aplicar el conjuro para que eso haga efecto. Entonces, listo. Vamos a ir introduciendo el alfiler. Entonces, y vamos diciendo, no es un tabaco lo que atravieso con este alfiler, sino los cinco sentidos, juicio, voluntad, corazón, pensamiento y naturaleza de fulano de tal. Fulano de tal es a la persona a la que nosotros queremos atraer, dominar, doblegar. Para que no pueda ni con hombre ni con mujer estar, que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, ni fornicar, hasta que venga ante mí,
Ahí menciona su nombre completo, con nombre y apellidos. Manso, humilde y desesperado de amor. Así sea y así será. Amén. Y de ahí ya ustedes han introducido el alfiler. Lo atraviesan de lado a lado. ¿Sí? Acá como lo pueden ver. Y procedemos con otro alfiler. Lo que estamos haciendo es formar una cruz en el tabaco con los dos alfileres. Este alfiler también va a llevar el mismo conjuro que repetí para este. Ya teniendo entonces el segundo alfiler. El mismo conjuro que acabé yo de mencionar y que les voy a dejar escrito es el que vamos a utilizar para este. Y entonces lo mismo, atraviesan una entrada limpia y que atraviesa hasta el otro lado. Hay que tener cuidado, no se van a lastimar. Y ya, ustedes lo van introduciendo y aplican el conjuro. Entonces, nos debe quedar así como me quedó este. Ustedes pueden ver aquí la cruz. Más o menos en la mitad del tabaco lo pueden hacer, ¿sí? Y así hacemos con los tabacos. Miren, por ejemplo, yo acá tengo este que ya lo tengo preparado. Entonces lo mismo que hice con este, lo hago con este y con este otro. Con este otro, completando ya la cantidad de tabaco que se vayan a fumar. Ya tenemos los tabacos penetrados por los alfileres con su respectivo conjuro. Lo que sigue ahorita es aplicar la oración para conjurar los tabacos ya en general. Pueden utilizar oraciones para amansar, para dominar, para desesperar. Si no saben de estas oraciones, en el canal ya yo tengo varios videos donde he publicado, por ejemplo, la oración del pensamiento que sirve mucho para este fin que estamos buscando. Hay otro que es la cabra negra, Don Juan del Desespero, que son oraciones que podemos utilizar para este fin que yo les estoy explicando. Entonces, quien guste puede ver esos videos, puede buscarlos en el canal. Por eso es muy bueno que se suscriban al canal para que se les facilite más la búsqueda de los videos. Y bueno, esas oraciones son las que vamos a aplicar acá. Entonces, ustedes toman los tabacos así, por donde se destapan. Ahí por este lado lo vamos a llevar a nuestra boca lo más cerca posible, como si fuera un micrófono. Y vamos recitando la oración, que ya pues la que ustedes quieran usar. Si quieren usar la que yo les recomiendo en mi canal, excelente. Si tienen otras, también las pueden utilizar, sabiendo que tienen que servir para el fin que estamos buscando. Cuidado, no se van a lastimar con los alfileres a la hora de coger los tabacos para conjurar. Y bueno, una vez que ya tienen los tabacos conjurados, no queda más que pues empezar a fumar. Aquellos que tienen alguna duda de cómo se fuma el tabaco y demás, también tengo videos donde ya he explicado cómo se debe fumar correctamente el tabaco, qué recomendaciones hay que tener, como la vestimenta y demás cosas para tener este éxito en lo que estamos buscando. Entonces, también los invito a que vean esos videos. Y los demás videos que hay en el canal que les van a servir de mucho. Opcional a esto, a utilizar los alfileres, también podemos utilizar esencias para agregarlas en los tabacos. Entonces, por ejemplo, acá tengo yo esta dominio que nos va a servir para lo que yo les expliqué. Bálsamo tranquilo. Por ejemplo, esto cuando queremos amansar a una persona, la queremos doblegar, que esté mansa con nosotros, que esté de buen humor, que esté cariñosa y todo eso, ¿sí? Con el ánimo y el genio, pues, doblegado, el carácter doblegado ante nosotros, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo otro cordero manso. Sirve, por ejemplo, también esencia de desespero, bálsamo y tranquilo cuando queremos desesperar a la persona. Todo eso lo pueden utilizar. Si no pueden conseguir esto, estas esencias, que a algunos se les dificulta, pueden agregar miel, ¿sí? Les va a servir canela en polvo. Por ejemplo, supongamos que vamos a utilizar miel y canela en polvo. Entonces lo que ustedes van a hacer es agregar poquito, no vamos a saturar el tabaco. Entonces agrega un poquito en la mano
Por ejemplo, así, digamos que vamos, es que aquí tenemos la miel, en este caso sería la esencia, pero bueno, que tengamos miel o la esencia, lo que estemos usando. Entonces agregar un poquito en el dedo. Y por acá, que es por donde se enciende el tabaco. Vamos echando, concentrados, mentalizando a esa persona a la que estamos trabajando, cómo la queremos ver, lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr. ¿Sí? Mientras van agregando la esencia. Poquito, vuelvo y lo repito para que no saturen el tabaco y no se les queme. Porque al irse quemando se va a colocar muy negro, ¿sí? Entonces recomiendo que echen poquito esencia. Si le van a echar, por ejemplo, algún polvo de desespero, por ejemplo, o canela, que sirve para desesperar, entonces la echan y procedemos a fumar. Lo pueden hacer con todos los tabacos, obviamente. Y bueno, hermanos, esa sería la explicación. Entonces les recuerdo, esto sirve para dominar, amansar, doblegar, desesperar y atraer a una persona. Ya sea que esa persona sea nuestra pareja, que estemos bien, pero queremos, pues bueno, porque queremos que esté más pendiente de nosotros, lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar para recuperar a la pareja, cuando se está alejando o ya se alejó definitivamente. O cuando queremos que una simple amistad, avance, por ejemplo, a una relación, a un noviazgo. Entonces, para esos fines les sirve esto que les acabo de explicar. Hermanos, cabe recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. El canal es Hechizos, Brujerías y Tabacos Arnold Dumar, donde hay más videos, hechizos, trabajo con el tabaco como este que les acabo de mostrar. Videos donde se explican las cosas detalladamente para que ustedes pues realicen lo que les explico y obtengan el mayor éxito posible. Te lo invito a que se suscriban. También lo invito a que levanten el pulgar para que así me hagan saber que lo que les publico es de su agrado, que les gusta que les gusta mi trabajo. Y las dudas y todas las sugerencias los invito a que comenten. Les recuerdo también que se dará prioridad en las respuestas a aquellas personas que estén suscritas al canal. Entonces, los invito a que se suscriban, hermanos. Los saludo, yo soy Arnold Tumar, que Dios de Reina María León, el Nuevo Felipe y el Indio Guacaipuro los bendiga. Éxitos.